Cada vez falta menos para la competencia de los 10 kilómetros de aguas abiertas dentro de los Juegos Olímpicos de París 2024. Es así que el braceador tricolor David Parinango cumple con sus últimos entrenamientos en la piscina olímpica del Batán, donde viene teniendo trabajos exigentes. Sí, bueno, la presión está, ¿no? Son unos Juegos Olímpicos, son un evento de cada 4 años, en este caso fueron 3. Y gracias a Dios ya estuve en Tokio, entonces creo que esa sensación de la magnitud del campeonato la voy a poder manejar un poco mejor. Y voy a tratar de disfrutar de lo mejor también en estos juegos. Sí, o sea, adaptándonos bien a la carga, hemos estado bastante volumen, bastante intensidad, entonces creo que eso nos va a ayudar a estar de la mejor forma posible para los Juegos Olímpicos. Este miércoles David Parinango junto a su entrenador Juan Fernando Enderica se desplazarán a España para realizar un concentrado, donde cumplirán con la recta final de su preparación. Sí, ya el día de miércoles 17 de julio ya viajo para España, Sierra Nevada, 20 días antes de mi competencia. Entonces creo que va a ser la última puesta a punto que voy a tener y creo que me va a ayudar bastante con mi preparación. Es un centro de alto rendimiento que queda prácticamente en una montaña, no hay prácticamente ciudad, no hay nada alrededor, entonces creo que es un concentrado que previo al Mundial de Qatar me ayudó bastante, donde también busqué mi mejor forma, estuve concentrado, estuve tranquilo, entonces creo que eso vamos a buscar en esta última temporada que tenemos. Para el nadador ecuatoriano estos serán sus segundos Juegos Olímpicos y espera demostrar su máximo nivel competitivo. Bueno, hasta ahora sigue siendo el río Sena, ¿no? Ya tienen un plan B, si bien es cierto, pero no es nada seguro si es que van a cambiar la sede. Entonces, sabemos que es un río, va a tener correntada. Se sumaron algunos nadadores más previos a los 22 que estaban clasificados. Vamos a ir 33 nadadores del mundo. Entonces, creo que eso también va a generar mucho más nivel, mucho más complicaciones, pero creo que estamos listos y preparados para lo que se viene. Sí, ¿no? Eso es lo que uno busca como persona, como deportista. Entonces ya estos 2, 3 días que tengo aquí en la ciudad de Cuenca también siguen siendo fundamentales previo a mi viaje y estar concentrado cuando ya me toque estar por allá. Y bueno, es algo que como deportista tenemos que saber manejarlo y también disfrutarlo y saber que estas cosas nos dan resultados a nosotros y al país también. David Parinango competirá en los 10 kilómetros de aguas abiertas en los Juegos Olímpicos de París 2024 el próximo viernes 9 de agosto. Andrés Muñoz, Deporte B.